Mira, yo tuve ya mi periodo de nervio en la mañana y dije, oh my God, de veras que me tengo que enfrentar a un juez. Pero la verdad de las cosas es que, mira, no se me ha muerto nadie, mi familia está intacta. ¿Cómo estás? Me imagino que un poco tranquila con todo lo que va a tocar. ¿Ahora qué vas a tener con quién? Llegó el día final. ¿Cómo te vas a tomar todo este tema? Este cara a cara con tribunales, ¿con quién? ¿Estás tranquila? Sí, estoy tranquila, siempre estoy tranquila. Yo creo que no ha pasado nada tan tremendo. No me estoy yendo a pelea a tribunales con mi familia. Así que súper tranquila, de verdad. No he visto a la Kel. Ella quiere que yo le pida disculpas públicas. Las disculpas públicas para mí no valen nada. Si yo tengo que decirle algo a ella, se lo digo en privado. Disculpa, Kel. Si te molestaron tanto las palabras como bien para haber llegado a este momento. Obviamente las disculpas públicas van a existir porque es algo que me va a pedir el juez. Pero si tanto le olieron mis palabras, yo me voy a acercar a ella y se lo voy a decir personalmente. Ahí está Raquelita Calderón, acaba de llegar aquí a hacerse presente a tribunales. Toda la prensa está haciéndole preguntas. Raquelita, ¿preparada para el juicio? Raquelita, ¿viene preparada para el juicio? Más allá anunció que estaba arrepentida, que quería pedirte disculpas y lo va a hacer en privado. ¿Sirve de algo esto? Lo que pasa es que la querellada está faltando el respeto aquí y agrediendo verbalmente, entonces que tenga más orden en el tribunal. El problema con la querellada que está agrediendo verbalmente en presencia de los medios de comunicación, entonces le pido al tribunal que o nos deje una sala especial o le represente a la querellada. Entonces que le represente a la querellada que no puede tener la actitud que está teniendo. Tiene que denunciar el hecho. Sí, eso estoy haciendo, denunciándolo. Sí, absolutamente, sí. Cuando se puso grave la cosa, tan sagrada un periodista. Déjenme tranquila, un segundo. Entendemos tu nerviosismo, quizás no es la situación. Ya te di cuña, ya está listo. Para mí esto es un tema, tengo que arreglarlo. Ahora fuera, no te metas más. Y sales. Sergio, ¿no? De verdad sale. Pero ya está, ya te respondí la mierda. Uy, Tanzavarela agrede fuertemente una vez más, periodista de SQP, que no se cansa de hacerle preguntas, hostigándola constantemente, sacándola de quicio. Parece que quieren lograr este tipo de reacciones. Tanza, acaba de terminar la audiencia, cuéntanos cómo te sientes. ¿Das algunas palabras ahora que terminó todo? Pero por favor, me quiero ir a mi casa, fuera. Me quiero ir, ya, me quiero ir, fuera, fuera. Me quiero ir, dije. Me quiero ir, dije. Fuera, dije, por favor. Me quiero ir a mi casa. Le están pidiendo que salgan algunos. Salgan. Ya. Fuera, 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 fuera. ¿Tanza, algunas palabras finales? ¿Te vas despreocupada? Todo bien, todo bien. Un saludo para tu gente, quienes te apoyan. Les mando un beso súper grande. Está Tanza Varela yéndose raudamente en su jeep.